Aquí por los recortes gravísimos sufridos por la educación pública y en lo que van a acarrear, o sea, lo que han hecho es aplicar todo a golpe de decreto ley, y lo que va a acarrear es una degradación absoluta del sistema educativo español, que tenía bastante calidad, y sobre todo del sistema de investigación en general. Las manifestaciones en defensa de todos los servicios sociales, de los servicios públicos, que son los derechos que les han ganado los trabajadores y la gente, el pueblo, a lo largo de muchísimos años, y que con la excusa de la crisis y de la deuda privada nos están ahora mismo recortando todos los derechos que tenemos. Entonces es una doble rasero, ¿no? Nos imponen una deuda que encima es privada, que no viene del Estado, viene de los bancos, nos exigen unos recortes para que encima la gente válida se vaya fuera a su país a generar beneficios. Entonces yo lo que creo es que se debe anular la deuda ya. O sea, es una deuda ilegítima, se debe anular la deuda y no se debe recortar en lo que es básico. Que es lo que es de todos y lo que mantiene un poco la coherencia sistémica. Este sistema ya no tiene sentido, así. Bueno, nosotros somos de Telemadrid. Y estamos ahora mismo con los compañeros de transporte, que nosotros les invitamos hace 2 semanas a nuestra manifestación, que tenemos a las 12 de la mañana todos los días en Sol, y nos invitaron ellos a esta y hemos venido en solidaridad. Nuestro problema está muy claro, que es en defensa de la televisión pública. En nuestra televisión quieren echar como a unas 1000 personas o algo así, quieren acabar con el servicio público de información y quieren privatizarlo todo y externalizarlo. Entonces, para nosotros la información, la educación es muy importante, es un derecho constitucional, la sanidad es un derecho constitucional para todos los ciudadanos, y la información también lo es, porque sin la información todo lo demás tiene una pata que cojea, que es que no hay información y la gente no tiene opinión. Entonces un pueblo que no está informado no es un pueblo, es un pueblo manipulado. Una de las acciones que nosotros muchas veces que decimos que hay que defender la radiotelevisión pública, la gente dice no, pero antes está la educación y la sanidad, decimos sí, pero también está la información, porque sin la información no, lo demás no se sabe por qué está o no está. Entonces nosotros es un concierto en defensa de todo lo público, de la sanidad, de la educación, del agua, de la administración, de la justicia, de todos los derechos que los trabajadores y la clase trabajadora durante siglos hemos conquistado, que nos están quitando en muy poco tiempo. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es intentar dar ese impulso para que cualquier colectivo de los medios públicos o cualquier persona de la sociedad madrileña que vea que le están quitando sus derechos, que pelee por ellos, y eso es lo que vamos a hacer. Pues mira, estamos aquí por el Real Decreto 20/2012 que ha aprobado Rajoy el día, me parece que el 14 de julio, en el que es una degradación de derechos para los trabajadores que nos lleva a 30 años atrás. Echa la negociación colectiva, la tira por tierra, que es lo único que tenemos los trabajadores que nos defiende, un contrato que tenemos con el empresario, pues eso lo tira por tierra. Y por eso estamos en defensa de esto y en contra de la reforma laboral también. Y pues también tenemos luchamos porque el transporte público sea de calidad y no baje el servicio a los viajeros. Han reducido las tablas de trenes en Madrid casi un 50% en horario a partir de las 10 de la noche. Y eso
es un deterioro más cuando se ha subido el precio de los billetes. Ha subido recientemente en mayo y ahora con el IVA se ha vuelto a subir y se está perjudicando al viajero con un peor servicio. Pues la huelga general es en contra de la reforma laboral. Pues veremos si la apoyamos o no. En principio todos estamos en contra de la reforma laboral. Ahora mismo lo que estamos es defendiendo los paros del día 22, el día 26 y el día 29 en contra de este Real Decreto. Haremos todo lo posible para que se note y para decirle a la gente que se ponga de nuestro lado, porque si el servicio público cae, ellos caerán con nosotros. Para la banca no haya dinero, dinero para allá, dinero para allá. A nuestras facultades, a nuestros puestos de trabajo y animar a nuestros compañeros para que mañana seamos más en la calle. Nos vamos el 14 de noviembre, huelga general como primer paso contra el gobierno de los PP. Comunicada. Pero yo en la calle. Adolece de requisito administrativo. Señor, yo en la calle puedo andar como quiera. Sí, pero de momento nadie. Pero hay que comunicar. Otro de esos momentos donde los derechos constitucionales se ven pisados. Los ciudadanos están siendo identificados sin haber un motivo para proceder a ello. Lo dicho, lo que estamos viviendo en estos momentos parece ser como si el generalísimo se hubiera salido de su tumba y esto empieza a oler a podrido en este país. La actividad está organizada, todo el mundo podemos estar tranquilas y tranquilos. Os recordamos que lo que estaba previsto es desarrollar dos asambleas, una de ellas sobre los presupuestos. Ese chico que está de pie recoge las palabras, todo el mundo que quiera hablar. Por favor, concisos, breves, el tema procesos constituyentes. El objetivo es recoger propuestas que están recogiendo aquí para generar posteriormente poner en las vallas. Quien quiera hablar, por favor, todo el mundo, esto es una sentada pacífica, sería ideal sentarse. Es el objetivo también de esta asamblea, sobre todo cuando venga la policía y nos quiera zumbar. En la Puerta del Sol, con toda mi simpatía, todo mi apoyo, todo mi agradecimiento. Una puntualización quizás de semántica, porque la he oído ya dos veces esperando mi turno de palabra, ¿vale? Y esa de que os animamos a que sigáis. No. Estamos aquí y vamos a seguir. Aquí no hay nadie que encabece nada. Aquí no hay nadie que esté llevando esto a ningún lado. Aquí es el ejército y la policía. Pedíamos que la Constitución incluyera el derecho a la autodeterminación y pedíamos justicia social para todo el pueblo. Aquello quedó en el tintero. No hubo un gobierno provisional, hubo unas elecciones en el año 77 bajo las leyes del franquismo. Hubo unas cortes elegidas con las leyes del franquismo. En esas cortes salió una comisión de sabios o notables que se han venido a llamar, que fueron, creo recordar, 7 o 9 personas. No quiero pues yo la primera sensación que tengo es que, teniendo en cuenta que es una manifestación que no está convocada por ningún partido político, ningún sindicato, y que es libremente el pueblo el que aparece en estas concentraciones, me parece siempre un éxito, venga el número de personas que vengan. Yo creo que la delegada de gobierno es consciente de que esta concentración se iba a hacer, porque todos nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, probablemente no a través de los oficiales, pero sí a través de las nuevas tecnologías, que todos lo conocemos, con lo cual ella me supongo que también lo sabe. Tiene una serie de derechos que son para todos, entre ellos está la sanidad, la educación y sobre todo y ante todo la posibilidad de defender la democracia, a la cual se nos dice atacar estando en estas manifestaciones, cuando lo único que queremos con nuestra presencia es mejorarla, sin ir más lejos. Es decir, independientemente de los que están en el Parlamento hoy en día, que han sido votados por todos los que hemos acudido a las urnas,
considero un ciudadano del mundo. No te voy a decir si soy español, si soy inglés, si soy americano, me da igual, no me considero delincuente. Yo pido unos derechos los cuales se están rompiendo, está rompiendo desde los propios gobernantes, en este caso de todo el pueblo, y se están rompiendo. Estamos llegando ya a unas medidas y a unas tasas de falta de libertad, de falta de derechos, a unos recortes elementales de lo más básico, y en los cuales ya, pues, yo no me siento delincuente, al revés, me siento muy orgulloso de toda la gente que me rodea y muy orgulloso de poder estar aquí, y de a los que no pueden estar aquí, pues sí estar de su parte, digamos, porque no pagar lo nuestro, no lo que no es nuestro. Todo eso ha llegado al punto de decir, vamos a estar aquí. Y vamos a estar aquí un mes, otro mes, otro mes, hasta que llegue el momento en que esto sea una explosión democrática, una explosión en la calle, y que la gente verdaderamente tome cartas en el asunto y todos digamos, basta ya, que se ha terminado su fiesta. Es ilegítima. Una deuda que en buena parte está hecha, pues, de especulación, y en otra parte está hecha de un euro alemán. Yo creo que eso no lo pueden pagar los ciudadanos, que lo paguen los banqueros. ¿Y cuál cree que es la respuesta de la gente, Álvaro? ¿Creen que...? Bien. Bueno, la respuesta de Durán nunca ha tenido ninguna queja. Solamente, bueno, pues hay cierta inquietud con el tema de medios de comunicación, pero la gente está bien. Oye, perdona, para toma la tele. Más, no, una solo. Se van a molestar. O sea, ¿por qué habéis decidido saliros y apoyar esto? Bueno, yo, como he dicho, he estado en la del 25, la del 29 no pude estar porque estaba fuera de Madrid, y estoy ahora aquí. Yo intento estar en las movilizaciones, igual que cumplir en el Congreso de los Diputados. Me parece que es mi tarea y mi responsabilidad. ¿Crees que esto sirve para algo, que estemos aquí? Convencidísimo. Si no nos movemos, no conseguimos nada. Ellos intentarán decir que moverse no sirve para nada, pero es mentira. Cada vez que la gente se mueve, obtiene algo. Obtiene algo por su dignidad y obtiene algo porque finalmente sus medidas, las que ellos quieren adoptar, quedan demediadas o quedan neutralizadas. Y última pregunta, yo soy de Toma la Tele, ¿qué piensas de la medida esta que quieren hacer de coartar a la prensa, de fotografiar a las policías? Una locura y todo inconstitucional, eso que yo creo que es puramente asustar al personal. Para meter miedo. Igual que Cifuentes dijo hoy que iba a responder duramente, y es para que la gente no venga, para asustar y para negar el derecho de manifestación y de reunión. Muy bien.